varias de Israel, varias según Tzipi Livni, ex ministra de Relaciones Exteriores de Bibi Netanyahu. Ella es quien fustigó que Bibi Netanyahu había convertido a Israel en un estado paria. Y nosotros preguntamos, ¿por quién es Israel el día de hoy? ¿Qué es? ¿Qué es ese estado paria Israel el día de hoy? Domar, domarse. Ablandar, ablandarse. Bueno, es que los están ablandando. Vaya que sí, ya. Amaestrar, amansar, amansarse, cautivar, contener, contenerse, desembravecer, docilitar, domeñar, domesticar, dominar, dominarse, educar, educarse, reducir, reducirse, reprimir, reprimirse, someter, someterse, subyugar, vencer, vencerse, chalanear, sujetar. Bueno, mira, entre las definiciones de domar aparece hacer tratable a una persona que no lo es. No, eso es lo que nos dice del Estado de Israel. Hacer tratable a una persona que no lo es. Están en proceso de domarlo. Está Sí. siendo domado. Para bien del mundo, ¿eh? Sí, ¿eh? Por eso Bueno. tienen que hacerlo, aunque puedan ellos ponerse muy locos, ¿no? Ahora Pero seguimos con que es la reina langosta, así ¿no? es. Bueno, la reina langosta, término acuñado en este programa. UCA. UCA. Reino Unido. Reino Reino Unido, Unido, alias también Gran United Bretaña. Kingdom. Que acaba de salir un reportaje excelente de Sensei Jalife Ragmé, donde pone en la picota de igualdad de descomposición orgánica institucional la policía de Londres, coludida con los más grandes criminales de Londres, al igual que en México. ¿Cuál primer mundo? ¿Cuál Bueno, primer pero el mundo? oráculo al respecto nos dice qué es Gran Bretaña el día de hoy. Váyale, pues. Bueno, percudido. Ajado, ajetreado, manoseado, roñoso, sucio. Y sus antónimos, lustroso y nuevo. No, pues muy percudido, muy percudido. La sal se ha carcomido todo, ¿no? No, 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 no. Bueno, el oráculo estuvo, le fue duro a este. Duro pero seguro. A Gran La Gran Bretaña, ¿no? Bretaña. Y seguimos. Bueno, ahora ya podemos preguntar por quien guste, ¿no? ¿Por Alguien qué les quiera. parece el CELAC? Okay. ¿Qué es la La CELAC? cela. Hoy. ¿Qué es la CELAC el día de hoy? Es Flema. puto. Flema. Ay, flema, qué duro. Apatía, lentitud, mucosidad, parsimonia, tardanza, tranquilidad, cachaza, calma, desgarro, expectoración, pachorra, pasta y sus antónimos, nerviosidad y prontitud. Bueno, pero nos dice tardanza. Sí, lentitud, Lentitud, o sea, calma, o sea, sí, todo eso. van lentos. Las cosas van mucho más rápido en el continente. Los halcones están muy bien posicionados y el asunto va muy lento. Saca. Demasiado lento. Pues claro, con México, Colombia, Chile y Paraguay, o Uruguay, ¿es Paraguay? No, Perú. Perú. Con Chile, Perú, Colombia y México retrasando todo, porque son caballotes de Troya del imperio, pues ¿cómo no va a estar
siendo una flema, o sea, está sí, es un y el Caribe, y en el Caribe ya ha tomado Haití, ¿no? O sea, por los Clinton. Aparentemente, ¿no? Aparentemente. Por los Clinton y sus consorcios turísticos, hoteleros. Bueno, vamos a preguntar por quién. O por qué, bueno, a ver. Los BRICS. Bueno, los BRICS. ¿Qué? ¿Qué son los BRICS el día de hoy? A que ver, con esto debieron de salir muy fortalecidos, con este SELAC. ¿Qué nos va a decir el gran diccionario de sinónimos y antónimos Espasa? Creo que es cuando ya se abrió el primer puerto. Sí. ¿Qué son los BRICS? El día ahí está, de hoy. Papá, ahí está, papá. Franqueza. O sea, son la neta. Desprendimiento, franquicia, generosidad, liberalidad, franqueza. Liberalidad, ilanesa, naturalidad, privilegio, sinceridad, exención, campechanía, sencillez. Y sus antónimos, retorcimiento y tacañería. No, pues tienen todo. Principalmente China. Sí, dice sinceridad. Todo, órale. O sea, y sinceridad también, ¿no? Nos dice, o sea, franqueza es el primero. Uh-huh. Y pues, o sea, ellos sí dicen abiertamente sus intereses, ¿no? O sea, sí queremos ser los dueños del mundo. Los dueños del mundo. Pero todos, pues algo multipolar, todos, o sea, sí. no solamente un juego de uno, de dos, sino ya, y están entrando al juego, están tomando en cuenta a Sudáfrica, por ejemplo. ¿No? Sí, sí, así es. A ver, ahora yo quiero preguntar por Michoacán. ¿Qué es Michoacán? Sí, Michoacán en particular. Vamos a ver, ¿qué es Michoacán el día de hoy? O sea, es que de verdad que es al azar. Canallada. ¿Qué les dije con su pacto? Sí, sí, pero digamos qué, ¿no? Sí. Canallada. Alevosía, bribonada, faena, felonía, ruindad, truanería, vileza, cabronada. Y sus antónimos, honradez y nobleza. Ay, sí, me adelanté al oráculo, conste que aquí salió en vivo. Sí. Es una cabronada eso. Dice, ¿cómo les van a creer eso? Canallada, acto o dicho propio de un canalla. Y aquí se les ultra definió. Les platicamos desde Momia Vallejo hasta el... No es la primera vez que le dice canalla, ¿sí? No. O sea, no es frecuentemente la primera vez. Así los define. Persona canalla, persona que merece desprecio, ruin y miserable, gente baja, ruin. Todos los de arriba son así. Bueno, o sea, lo que sucede en Michoacán es hecho por canallas. Gente ruin. Qué bárbaro el oráculo. ¿Qué es Cuba hoy? ¿Qué es Cuba el día de hoy? Su primer barco pagado por Brasil lleno de pollos gabachos. Yo espero equivocarme, que no se los hayan mandado contaminados. Si no, ya sabemos quién fue. Cuba, ¿qué es, verdad? Gingidio. Uh-huh. Pero solo trae un sinónimo que es biznaga. Ah, es una planta. Una planta, ¿no? Ay, entonces esto me da mala espina, ¿eh? Pues este con espinas. Capaz que les metieron ahí otras cosas disfrazadas de pollos que en fuchi. Biznaga. Biznaga con gingidio. Es que ahí en Cuba le dije gingidio. Abajo, bicho, con gingidio.
O como, a Sí, ver, ¿cómo? dice, al gusto de la familia de las umbelíferas, de aproximadamente 1 metro de altura con tallos lisos. Cada uno de los piececillos de las flores de esta planta, piececillo de una planta, planta de la familia de las cactáceas, de tallo muy corto, cilíndrico, sin hojas, crece en México y en zonas áridas. Pues eso es Cuba el día de hoy, ¿no? Crece en zonas áridas, aún sigue creciendo, ¿no? En zona árida. A ver, ¿qué es el TPP, el Tratado Transpacífico? Okay. Digo, ya que estamos. Entrados en gastos. En toda esta mamada internacional. Digo, ¿para qué hacen sus tratados? Basta con que cumplan en lo mínimo. Es que... Sausgatillo. Sausgatillo. O sea... Y solo trae una expresión, ni siquiera un sinónimo como tal. Ah, no, bueno, es que dice pimienta loca. No sé a qué... Sí. No, pues ahí sí nos agarraron sausgatillos. Pues vamos a ver si lo encontramos, porque es una palabra que ni siquiera conocía. Sausgatillo. Y dice pimienta loca. Pues bueno, eso podemos tomarlo como el significado. Pimienta loca, eso es el TPP, algo que nos va a poner, pero sí, a estornudar sabroso como loquitos, ¿no? Picante, picante que nos va a nos va a indisponer de, ¿sí? Del estómago, del estómago, el exceso de la pimienta loca. Un poquito de pimienta. Puede ser acá. Pimienta loca con gas, ¿no? Sí. Aquí está. Dice Sausgatillo, pimienta de los monjes. Planta para la regulación hormonal. Hierba. Sí, bueno, pimienta loca. La pimienta loca. Vamos a preguntar por el mundo. Come on, pimienta loca. Antiespasmódico. Vale, es una planta con muchas cualidades. No, para los trastornos digestivos. Y si sí, el TPP puede descongestionar según sus planes de ellos. Ay, pero no lo creemos. Sus planes nunca salen como planean. No, pues, y menos ahora dadas las circunstancias. ¿Quién sabe? Acuérdense, bueno, que ellos tienen las bombas. Bueno, o sea, vamos a preguntar por el mundo. Por el mundo. Primero preguntamos ¿qué? ¿Qué? ¿Qué es el mundo? Ya hoy estamos hablando de muchos. De los ques. De los ques. ¿Qué es el mundo? Vamos a preguntar por qué es el mundo el día de hoy. Claramente. Abiertamente, claro, lúcidamente, luminosamente, manifiestamente, notoriamente, paladinamente, palmariamente, rotundamente, visiblemente. Y sus antónimos, enreversadamente y ocultamente. Pues es que en realidad, digo, si ves en el mundo, porque estamos preguntando por qué, ¿no? ¿Por los qué? Gobiernos, es muy abierta la dictadura que intentan implementar. Global. O sea, los actos de los gobiernos tienden a algo muy claro. O sea, no es a la libertad de los ciudadanos hacia donde se dirigen los gobiernos del mundo. No, es evidente. Entonces, ahora ya para finalizar. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es el mundo hoy? Hoy. Hoy, 29 de enero del 2014. ¿Quién es López Móndriga, el papá de... Ah, no es cierto. Mofador. Y solo trae un sinónimo que es burlador.
Bueno, el pueblo es lo que estábamos mencionando, ¿no? Que ellos tienen sus planes, pero el pueblo termina burlándolos, es mofador De estos sucios gobiernos. de estos sucios gobiernos. No, yo pienso que más que sucios gobiernos, Es que es la como anomia. dicen ya varios autores, están enfermos, o sea, locos, ya están deschavetados, desconectados de la realidad y viven en su fantasía del poder y de una de sus excrescencias, el dinero. Bueno, vamos a pasar ya a nuestro último tema de la noche, Por que es, eliminación, devuélvame el oráculo por sagrado eliminación, santo. es ¡Tarán! el tema internacional. Y en el tema internacional tenemos una noticia que se encontró igualmente Luis en internet, en el Twitter, ¿verdad? En el Twitter, se llama arroba, bueno, es que están en japonés, pues Genpatsumura o Villa Nuclear, arroba Villa Nuclear de Japón, referente a lo de Fukushima, de la planta número 3 de Fukushima, ¿no? Sino la situación es de que hay Una nota de una francés. ajá, era una nube, ¿no? Es una nube. Lo que pasa es que Suiza detectó que en marzo hubo una pasó la nube de contaminación de Fukushima y bueno, vieron que aumentó un poco, ¿no? La contaminación, y lo que hizo el gobierno es distribuirles a toda la población pues pastillas, ¿no? De yodo, que decía que eran bueno para en casos de emergencia, ¿no? Ahorita abastecieron las farmacias. En muchos lugares todavía no saben ni siquiera qué onda, o sea, qué onda, ¿no? O sea, se dieron para ver pues por cualquier o sea, emergencia, ¿no? Pero pues por si pues, la radiación, ¿no? Ahí en que traía la nube, pues les puede afectar. Pero bueno. Luis. Bueno, la según yo tenía entendido, el yodo radioactivo tiene pues también algunos contraindicaciones en los organismos. Me parece que Suiza, siendo un país donde pues tiene una historia larga con la medicina, o bueno, lo que intentó ser la medicina, que ahora ya es el negocio de la enfermedad, invite o esté promoviendo, primero fue un área de 20 kilómetros, ahora ya de 50, ¿no? 50. Suiza es muy chiquitito, o sea, es un país realmente chiquito, más yo creo que Colima, que nuestro estado de Colima, se dice que tiene un nivel de vida muy elevado. Mucha cultura, mucho arte, mucha seguridad, pero también ahí se refugian algunos de los paraísos fiscales más fuertes del mundo. Todo esto se tiene que unir a la decisión que han tomado de darles a la ciudadanía pues estas tabletas de yodo, previniendo este aumento de los de la radiación desde Fukushima. Las corrientes de aire van de Japón hacia el Pacífico, pasan por América, pasan el Atlántico y llegan a Europa. O sea, si ya están llegando allá tan fuerte desde el 2011, ¿cómo estaremos en México? Ahora bien, Sí, porque por marzo pasó por Suiza. sí. ¿En qué mes pasó por Ajá, me México? dice aquí, pasó alrededor del 23 de marzo, 12 días después del accidente, o sea, de marzo del 11. Ya le dio varias vueltas, Sí. ¿no? Sigue. Lo que sí es que medían que, por supuesto, o sea, mucho más mínimo, por ejemplo, lo que les llegó de Chernóbil, ¿no? Está más cerca. Ajá, Ahí estaba cerca. pero sí fue en 12 días. Entonces. Y desde entonces no ha parado.
Vamos, me parece una emergencia ya global porque ya vimos también este cetáceo con dos cabezas que pues no puede tomar tabletas de yodo, o el plancton del mar no puede dársele yodo, o sea, se va a morir. Las aves Las en todos aves, lados, las aves migratorias. vamos, el planeta es más agua, esta contaminación radioactiva es invisible, ha dado N vueltas. Perdón. Además, bueno, esto es en Suiza, en donde el gobierno, porque es, como tú ya decías, tiene todos estos paraísos fiscales, el alto nivel de vida. Le previene a los ciudadanos y tiene el suficiente dinero para proveerles a los pocos ciudadanos de ese país, además de emitir una alerta, proveerles las pastillas que según ellas pueden beneficiarles, ¿no? Prevenir el cáncer de tiroides. Porque, por ejemplo, lo que encontraron en el ambiente principalmente fue yodo y, o sea, Cesio, y ¿no? cesio. Cesio. Ajá. Cesio. Bueno, 133, vamos a sí. preguntar después cuáles son los efectos, ¿no? Sí. Pero eso es Los en efectos, Suiza. sin duda, es muerte. Eso en Suiza que emiten esta alerta, pero Que en hacen el estudio, ¿no? los Porque demás países del mundo por donde ha pasado esta nube no han Porque emitido. digo, obvio no brincó de Japón a Suiza, No, pues no, ¿no? no pasó por la estratosfera y cayó ahí, o sea, sino pasó por todo el planeta. Y ningún otro país ha hecho esta situación, ¿no? O como tú dices, Sí. ni siquiera realizar el estudio. Sí, porque en Estados Unidos, bueno, por las costas en California se han hecho estudios, ¿no? Como ya, y que ha muerto gente, ¿no? También por la radiación que llegó de Fukushima. Fukushima. Para quedarse, que llegó para Sí, quedarse. pues sí, La llegó radiación que para... llegó para quedarse, como dice por acá el público. Pero Sí. sí es... Pues muy preocupante, Ajá. porque no sabemos si ya pasó por aquí una cuantas veces. ¿Cuántas personas ya hay afectadas y que no se haya hecho un estudio de tal situación, Pues ¿no? sí, ¿no? Digo, y el yodo solamente, vamos a decir, previene de cierto, absorbe pues en las glándulas tiroides, o sea que regula el metabolismo del cuerpo. Pero la radiación también tiene incidencia, por ejemplo, en la médula ósea. Puede dar cáncer de médula. Y allí el yodo No sé. no hace nada, o sea, no previene de nada más que la glándula tiroides. Y la radiación se puede expresar en cáncer, por ejemplo, de huesos, de médula, ¿cómo se llama? Anemia, ¿cómo se llama este cáncer de la sangre? Leucemia. Leucemia. Leucemia, o sea, el yodo sí tiene una acción benéfica, pero solo para un síntoma que es el cáncer de glándula tiroides. No aplica para los demás órganos. Y bueno, realmente es muy ingenuo estarle dando yodo a la gente, pues al final, pues sí no van a tener cáncer de glándula tiroides, pero segurito puede ser algún otro síntoma que causen todos estos elementos radioactivos, ¿no? Y bueno, pues tú dices, a lo mejor no te produce cáncer, ¿no? O sea, no sé qué fue, que sabemos que sí lo produce, ¿no? Pero de todas maneras hace mutar tu genética. Y pasa esas situaciones de que ya vimos en el mar cetáceos con dos cabezas y puede, o sea, ocurrir mutaciones también en el ser humano. Eso, por ejemplo, no se ha dicho. O sea, si el animal, el cetáceo, mellizo que estaba, porque no solamente eran dos cabezas, sino eran dos cuerpos No. completos pegados como Okay. mellizos, o sea, Por la mellizos. columna. Ajá, Tenían sí. una columna y Me pues parece se que estaban bifurcaron. pegados por el pecho, ¿eh? Ay, pobrecitos. Estaban pegados por el pecho, como los mellizos humanos que están Ay, pegados no. por el pecho y que tienen la otra cabeza aquí. Por eso el animal tampoco pudo nadar, pero no se ha dicho si tenía una cantidad de radiación en el cuerpo, si presentaba en Ni la se dirá, sangre, ni ni se se dirá, dirá. ¿no?
Ni se dirá. Pero bueno, se nos terminó el tiempo del programa. Programa. Tenemos que despedirnos. Vamos a dar nuestros twitters. Arroba Koga Luis 1. Arroba ram-bajo-veno. Arroba 1001 luces. Los esperamos la próxima semana. En análisis semanal y el domingo nos vemos en lectura semanal. Lectura semanal. Estuvimos escuchando música de entrada y salida. Bueno, Jorge Saldaña con su parodia, esa es una cosa. Y en las pausas estuvimos escuchando Las Mañanitas para el cumpleañero y la canción de Rehusos de HST de su disco Zafo. Entonces, nos vemos. Arigato gozaimasu. Sabes una cosa, no, una cosa, te quiero.